cultural es un lugar marco incomparable y bueno, pues es una suerte contar con esta exposición aquí. Yo no me voy a avanzar, sí agradecer porque no están aquí al equipo de la Concejalía de Cultura, a mi equipo, porque ellos son los que hacen posible que todo esto lo podamos disfrutar, montando, preparando todo para que cuando lleguemos pues esté lo mejor posible. Luis, creo que tienes preparadas unas palabras, ¿no? Sí, además es mejor la chuleta. Que yo soy la chuleta, pero como yo pues todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ante todo a Luis y a la Consejería de Cultura por permitirme estar aquí entre todos vosotros. Muchos conocéis a Luis como artista, es un fenómeno. Y los que no conocéis, pues vais a tener que aguantar conmigo un proyecto que os voy a contar, ¿vale? Yo es que si no voy con mi chuleta, no sé qué palabra hablar, ¿no? Aunque muchos de aquí dicen es, ¿tú hablas bien? Pues sí, hablo bien con papeles. ¿Vale? Pues bueno, decir que ser pintor, escritor o escultor o músico no otorga ningún rango por encima de cualquier otra profesión. Existen, por supuesto, infinidad de dedicaciones y labores que, llevadas al extremo de su perfección, superan indudablemente a la mayoría de las obras de los que se dedican al arte. Todo el mundo se pregunta, ¿qué cosa es el arte? Pues hace poco tiempo, una persona que está aquí presente, Fernando Navarón, me dijo que el arte era morirte de frío, o el arte, una cosa así. Yo pienso que el arte es toda aquella creación humana que consigue elevar el espíritu a un plano superior de emoción y sobrecogimiento. Es aquellas cosas que se nos ponen los pelos de punta. Ser artista no es un seguro de nada, pero sí hace un genio seguro el que solo nace para las grandes artes, además de para lo que es la ciencia, la filosofía o la política. No podemos comparar la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o la Ley de la Gravitación Universal de Newton con el mejor de los goles marcados en el mundo. Es muy difícil pintar como si no supieras pintar,
sabiendo pintar. No sé si me explico. Porque de forma innata, después de estar 17 años en un Museo del Prado haciendo copias exactamente iguales que un Velázquez, que un Goya, que un Rembrandt, pues se te va la mano, ¿no? Es que se te va al clasicismo, al academismo, a lo que has aprendido. Entonces, claro, decir ahora esto lo tiro todo por la borda y empiezo a sacar lo que dentro de mí puedo llevar sin fijarme esas metas, pues es el desafío que me he planteado. Entonces, en esta exposición, empezando por, según entráis por el lado izquierdo, se ve la pintura abstracta, que fue también un desafío muy grande después del clasicismo, porque, como yo decía el día de la rueda de prensa, un pintor, cuando hace pintura clásica, realmente lo que está siempre es copiando. O sea, tú pintas un retrato de alguien o pintas un paisaje y es un retrato de ese paisaje o de esa persona, una copia, o sea, es exactamente eso. Mientras que el arte abstracto no tiene referencia a nada, es un sentimiento, es una explosión, es una emoción, es algo que tiene que tener una serie de parámetros de disciplina, pues de equilibrio, de composición, de armonización de colores, una serie de cosas para crear, y que lo convierta en una obra de arte, que no es nada fácil. Porque ¿qué es realmente una obra de arte? Una obra de arte es muy difícil de definir. ¿Qué es una obra de arte? Una obra de arte, yo creo que tiene que ser primero única. O sea, la Gioconda o la Mona Lisa es una obra de arte. La Pietà de Miguel Ángel, el mármol blanco de una sola pieza, es una obra de arte, es irrepetible. Y luego tiene que tener originalidad, tiene que tener fuerza, saber comunicar, o sea, necesita una serie de aditivos o de adjetivos que lo conviertan en realmente una obra de arte. Luego existe otro campo, que es el campo comercial.